Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas, Mariela, Lourdes, Laura, Alma, Raúl y Diego. Es un gusto poder coincidir en esta sesión informativa para la Licenciatura en Desarrollo Educativo. Mi nombre es Diana de León y coordino en UDG Virtual la Licenciatura en Desarrollo Educativo. La idea de esta sesión informativa es poder resolver sus inquietudes respecto a UDG Virtual, respecto al programa de la licenciatura y en relación también al proceso de admisión. Preparé una presentación con información y si les parece, voy a comenzar a exponerla, voy a compartir la presentación. Y cualquier duda, cualquier comentario, pueden irlo escribiendo en el chat. El chat lo pueden encontrar en la parte inferior de la pantalla. Hay un iconito con una llamada y dice chatear. Pueden ingresar ahí. Yo estaré haciendo pausas y leyendo sus dudas o sus inquietudes y dándoles respuesta. Hacia el cierre de la sesión, con mucho gusto, podemos interactuar, abrir los micrófonos y yo con mucho gusto también puedo resolverles sus inquietudes. La intención es que sea una sesión pues enriquecedora, no extendernos mucho, pero sí poder resolver en la mayoría todas sus inquietudes respecto al programa. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla y comenzar la presentación. Como ya les compartía, el objetivo es que podamos conocer un poquito más a detalle el programa de la Licenciatura en Desarrollo Educativo del Sistema de Universidad Virtual o de UDG Virtual como parte de la Universidad de Guadalajara, de la Red Universitaria de Jalisco. Vamos a abordar un poquito qué es UDG Virtual, cuál es nuestro modelo educativo, cuáles son las ventajas de estudiar en línea. Vamos a entrar un poquito más a fondo a lo que es la licenciatura en desarrollo educativo y finalizaremos viendo cuáles son las principales etapas del proceso de admisión y las fechas que ustedes deben de tener en cuenta. Seguramente ustedes por ahí ya navegaron en nuestro portal, ya encontraron información respecto a nosotros y bueno, aquí es importante que ustedes sepan que UDG Virtual es el campus para estudiar en línea de la Universidad de Guadalajara. Somos parte UDG Virtual, somos parte de la Universidad de Guadalajara, de la red, universitaria de Guadalajara, y los estudios que se realizan en UDG Virtual, ya sea de bachillerato, ya sea de licenciatura o de posgrado, cuentan con la misma validez oficial que cualquier otro programa educativo de cualquier otro centro universitario de la UDG, de la Universidad de Guadalajara. Entonces, somos parte de, y bueno, estamos pues reconocidos también. No es una escuela incorporada, somos UDG, el Sistema de Universidad Virtual. UDG Virtual es justamente esta parte, este sistema de la universidad que ofrece educación en línea y a distancia. UDG Virtual tiene varias sedes. Las principales son el edificio Garibaldi, que es justamente donde se encuentran las coordinaciones de pregrado, donde se encuentra también la coordinación de desarrollo educativo. Y bueno, parte pues de toda la estructura administrativa y una parte de la estructura académica. Casa La Paz también es una de nuestras sedes, está en Avenida La Paz. El edificio Garibaldi estamos más hacia el centro de la ciudad, Casa La Paz ya está un poquito más pegado hacia la Minerva, en Guadalajara. Y en Casa La Paz van a encontrar la biblioteca, por ejemplo, y también espacios donde los académicos, los profesores de tiempo completo están ahí realizando sus actividades, no solo en línea, sino también actividades colegiadas, actividades académicas colegiadas de manera presencial. Hay también una sede en Enrique Díaz de León,
que ahí hay tenemos unos laboratorios de fabricación digital y de innovación. Entonces, bueno, estamos repartidos un poquito en la misma zona de la ciudad de Guadalajara y la intención es contar con espacios idóneos para las actividades que realizamos en todos los programas educativos, las actividades también de extensión, de vinculación, de investigación, etcétera, como parte de la Universidad de Guadalajara. Ahora, el modelo educativo de UDG Virtual es muy importante, es el centro de los programas educativos y vale la pena detenernos aquí un poquito porque tiene una implicación directa en cómo se estudia en UDG Virtual, además de hacerlo en línea. Buscamos que el centro de nuestro modelo educativo sea la persona que aprende, pero también en comunidad. El que sea un programa en línea no significa que estamos solos cada quien en su computadora, sino que a través de estos espacios y de estas herramientas tecnológicas podemos conectarnos y formar comunidades de aprendizaje. Comunidades que favorezcan la autogestión, la creatividad, la significación y la participación. Todo esto en función, pues, de la consecución de un perfil profesional, que en el caso de nosotros es el de licenciado en desarrollo educativo. Vamos a ver más adelante en qué consiste ese perfil. Pero el centro es este, la comunidad de aprendizaje, para favorecer estos cuatro principios y bueno, para todo esto hay una serie de servicios académicos, hay una serie de apoyos administrativos y de soporte tecnológico. Entonces, estos servicios académicos, estos servicios administrativos, el apoyo tecnológico y la atención que se brinda envuelve, digamos, como a esta comunidad de aprendizaje que buscamos conformar en los ambientes virtuales y en los ambientes presenciales también. Para lograr el desarrollo de las competencias profesionales. El enfoque del modelo educativo está basado en las competencias profesionales y en el desarrollo de proyectos. Perdón. Las competencias profesionales son justo esos saberes disciplinares, pero esos saberes también prácticos que nos permiten desempeñarnos de manera adecuada en el entorno profesional, en el entorno laboral. ¿Y cómo las vamos a ir desarrollando? A través de proyectos. Más adelante vamos a ver, cuando veamos el programa, cómo hay un eje de proyectos en la licenciatura y que no es exclusiva de la licenciatura en desarrollo educativo, sino que también es característica de todos los programas de UDG Virtual. Nosotros hacemos proyectos educativos desde el primer semestre porque justo a través de los proyectos vamos a ir desarrollando esas competencias que un desarrollador y que una desarrolladora educativos deben de tener para insertarse en el mercado, en el campo laboral y ser profesionalmente competentes. Entonces, ustedes van a darse cuenta cómo ese eje de proyectos es la columna vertebral del programa educativo y también del resto de programas educativos de UDG Virtual. El eje de proyectos es el que nos vincula con la realidad, con las realidades que nosotros ya en su momento como profesionales vamos a intervenir, vamos a mejorar, vamos a trabajar. Entonces, en resumen, la forma de desarrollar las habilidades y competencias en nuestros estudiantes se da a través de estos proyectos. Proyectos que se aplican en la resolución de problemas concretos de la vida real vinculadas al campo profesional. En el caso de la licenciatura en desarrollo educativo, estas problemáticas tienen que ver con el contexto educativo. No solo el contexto escolar, lo vamos a ver en un momento, sino el contexto educativo en distintos escenarios. Y esa es una de las ventajas que
que el programa de desarrollo educativo tiene. Entonces, bueno, este es el eje, este es el modelo educativo, competencias y proyectos para desarrollar justamente los perfiles de egreso de desarrollo educativo y de todos los programas que se ofrecen en UDG Virtual. Y bueno, ustedes también saben, y por eso están aquí, que es un programa que se oferta 100% en línea. Como les decía hace un momento, en relación al modelo educativo, el que se oferte 100% en línea no significa que vamos a estar sentados como estamos quizá ahorita. Bueno, por ahí vi a alguien que estaba por ahí como caminando, pero es justo eso, no significa que vamos a estar sentados detrás de una computadora leyendo y escribiendo y haciendo tareas. Sí lo vamos a hacer, pero también nos vamos a vincular con la realidad. Eso es lo que nos pide el modelo. Entonces, bueno, vamos a aprovechar las ventajas de estudiar en línea, pero también bajo este enfoque, pues siempre con un pie en la realidad, justamente para aprender de ella e intervenir. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de estudiar en línea? Creo que una de las principales y de las que más reconocemos es esta flexibilidad de horarios. El estudiar en línea nos permite que seamos nosotros mismos, que sean ustedes quienes elijan el día y la hora para estudiar. Cada quien nos ponemos nuestro ritmo y nuestra rutina, hacemos nuestra agenda y programamos nuestros horarios de estudio. Es bien importante aquí hacer la aclaración. La licenciatura en desarrollo educativo o cualquier otra de las licenciaturas en UDG Virtual no son programas abiertos. Hay una diferencia entre los programas en línea y los programas abiertos, o los programas a distancia y los programas abiertos. En la licenciatura nos tenemos que ajustar a un calendario escolar, que es el que nos marca la Universidad de Guadalajara, y en ese lapso de tiempo, en ese periodo de tiempo, se enmarcan nuestros cursos y vamos desarrollando las competencias. Entonces, sí es importante establecer, aunque exista esta flexibilidad, sí es importante cuidar esa parte de que no es porque sea en línea, pues me meto cuando quiera y lo hago cuando yo pueda y cuando tenga tiempo. No, el estudiar una licenciatura obviamente nos exige, el formarnos como profesionales obviamente nos exige un compromiso y nos exige dedicación. Entonces, aunque exista esta flexibilidad y podamos nosotros acomodarnos, es importante ir cumpliendo con los cronogramas, con los calendarios escolares para efectos de una acreditación. Pero yo puedo decir, a mí se me facilita estudiar los fines de semana, o yo puedo dedicarle por las tardes cuando salgo de trabajar, o por las noches puedo dedicarle un tiempo para estudiar diariamente, o quizá mi jornada laboral me implique más actividades ciertos días y otros días no. Entonces esos días sí se los puedo dedicar más a mi estudio. Entonces ya es una cuestión de organizarnos considerando esta flexibilidad, considerando además, lo vamos a ver más adelante, que no tenemos que ir a un lugar, cubrir un horario específico, quizá como un turno matutino, un turno vespertino, como se haría por lo general en un sistema presencial. Bueno, hay obviamente, aunque se estudie en línea y quizá no sea una modalidad tan reconocida, pues sí hay una validez oficial, y de hecho lo mencionaba yo al principio, como parte de la Universidad de Guadalajara, pues la formación en UDG Virtual tiene la misma validez que si se estudiara en un centro universitario de manera presencial. Estos cursos en línea, los cursos en línea, las materias en línea que integran cada uno de los programas, están diseñados para que vayan adquiriendo conocimientos, desarrollando habilidades, afianzando estas competencias profesionales que están vinculadas a su perfil de egreso. Entonces, esa es una de las ventajas, no porque lo haya hecho en línea significa que no es válido y que mi aprendizaje fue menor. Al contrario, ustedes
se van a ir dando cuenta cómo el estudiar en línea va desarrollando competencias mucho más de autogestión, de organización, de aprendizaje a lo largo de la vida, que son competencias que cada vez más se están requiriendo en el mercado laboral, en la vida profesional y en todos los ámbitos. Entonces, ya hablamos de la validez, nos permite tener, esto tiene que ver con el primer punto, nos permite tener o guardar estos equilibrios entre el trabajo y el estudio, o quizás si no trabajan de manera como muy formal y establecida, hay personas que tienen otras ocupaciones y bueno, de alguna manera esta modalidad nos permite combinar nuestros estudios con otras ocupaciones. Y esto obviamente nos facilita seguirnos actualizando y profesionalizando en esta etapa de formación, enriquecer la misma formación que se lleva y posteriormente seguir aprendiendo a lo largo de la vida. El estudiar en línea, seguramente, bueno, ya ustedes están conectados desde un celular, desde una tablet o quizá desde su computadora, y seguramente ya hay este dominio de herramientas tecnológicas, pero aprender o estudiar a través de plataformas en una modalidad a distancia y en línea, también nos va a permitir ir desarrollando y irnos acercando a nuevas herramientas para desarrollar otro tipo de habilidades en el uso de estas herramientas que eventualmente pues estaremos utilizando no solo para estudiar, sino para hacer otras cosas, ya sea en nuestro trabajo o también en nuestra vida personal. Entonces, no se imaginan la cantidad de herramientas y de aplicaciones que hay para todo. Y entonces aquí vamos a empezar a hacer uso de eso. Ya estamos metidos, entonces vamos a ampliar ese repertorio y vamos a desarrollar habilidades para aprender a usarlas y a usarlas a nuestro favor, y a nuestro favor no solo en el estudio, sino también en el desempeño profesional. Ahorro de tiempo sí nos va a permitir optimizar los tiempos. Ya hablábamos de esta combinación de encontrar estos equilibrios entre el estudio y el trabajo que nos facilita la modalidad. Y en ciudades tan grandes, de repente como Guadalajara, no tener la necesidad de movernos de un punto a otro para ir a una escuela, para ir a una universidad, pues nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar también incluso recursos económicos, que los vamos a poder invertir en otras cosas. Entonces, creo que movernos de aquí para allá, de allá para acá, las idas y las vueltas, los traslados son grandes, y en vez de desperdiciarlos en el tráfico, en el camión, etcétera, podemos aprovecharlos para estar participando, para estar leyendo, para estar interactuando. Entonces, esta también es otra de las ventajas. Estas son algunas, ustedes se van a ir dando cuenta cómo la modalidad pues se va adaptando también a sus formas y a sus estilos. Y bueno, pues sí, de repente podremos extrañar algunos aspectos de la presencialidad, pero hay momentos donde coincidimos también de manera física, de manera presencial, y eso también es muy enriquecedor. Interactuar en tiempo real, vernos, por ejemplo, aquí, quizá a través del video, pues también es tan real como si estuviéramos una charla frente a frente. Y la intención es que podamos exprimir todas esas ventajas para favorecer nuestro propio desarrollo profesional y nuestro propio aprendizaje. Bueno, voy a entrar ahora sí a esta parte del programa educativo. Vamos conociendo el programa de la licenciatura en desarrollo educativo. Nuestro punto de partida es fundamental.
La licenciatura, nosotros partimos como desarrolladores educativos, partimos de reconocer que estos procesos educativos, que la educación tiene lugar en cualquier escenario social. Entonces, consideramos que la intervención de profesionales con capacidad para detectar necesidades educativas de formación y gestionar soluciones va a contribuir a que estos procesos en cualquier escenario, como ya les decía, sean de mejor calidad y de mayor impacto para la sociedad. La visión de educación que tenemos en el programa es muy amplia y va mucho más allá de lo escolar. Y ahorita lo vamos a ver reflejado en el programa. ¿Qué es lo que buscamos en la licenciatura? Pues justamente formar estos profesionales. Formar profesionales de la educación que puedan diseñar, gestionar y evaluar programas y proyectos educativos pertinentes con visión innovadora en cualquier ámbito, modalidad y nivel que la sociedad se requiere. No nos vamos a encasillar en un nivel educativo o en una modalidad. No porque estudiemos en línea vamos a ser educadores en línea o desarrolladores educativos en línea. Nosotros lo que buscamos es que ustedes y nuestros estudiantes tengan esta capacidad de diagnosticar y proponer soluciones educativas dependiendo de aquello que se necesite y en cualquier contexto que lo requiera. Estos son los objetivos específicos del programa. Si se fijan, están muy en línea con lo que les digo. Promover el análisis de la situación educativa actual. Siempre vamos a partir de análisis y de diagnósticos porque es la base para proponer mejoras o para proponer soluciones. Brindar estos espacios de profesionalización para quienes trabajamos en el campo educativo. Formar profesionales que atiendan necesidades educativas en los distintos ámbitos. Crear una cultura de intervención educativa con pertinencia a través del diseño e implementación de proyectos educativos. Y aquí ya se empieza a sumar este eje de proyectos que les mencionaba cuando hablaba yo del modelo educativo. Formar profesionales que incorporen tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos. No podemos separarnos de esta parte, además de que estudiamos a través de la mediación tecnológica, con y a través de las tecnologías, es un hecho que en todos los campos las tecnologías tienen una injerencia, tienen un impacto muy importante y qué mejor que un profesional de la educación pueda utilizarlas para efectos de resolver problemas que tengan que ver con procesos educativos, con procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el perfil de egreso de un desarrollador educativo, de una desarrolladora educativa? Diagnosticar contextos, situaciones y procesos educativos haciendo uso de metodologías científicas. Nosotros, como les decía, nos asomamos a las realidades, diagnosticamos, identificamos problemas, áreas de oportunidad y lo hacemos de manera sistemática y analítica, de manera crítica, más allá del sentido común. Cualquiera puede decir, este es un problema, pero nosotros lo que buscamos es evidenciarlo, sustentarlo científicamente, conceptualmente y generar propuestas, que hacia allá van el resto de las competencias del perfil de egreso. Construir estudios, proyectos, programas y diseños desde una perspectiva crítica, propositiva y sistémica. Evaluar los procesos educativos en sus diferentes dimensiones, niveles y modalidades. Desarrollar proyectos educativos coherentes, bien fundamentados y con impacto social. Innovar y emprender proyectos educativos pertinentes. Utilizar tecnologías y cibercultura para estos proyectos de intervención. Diseñar y operar propuestas interdisciplinarias con otros profesionales para generar beneficios
a los destinatarios en nuestros proyectos y sistematizar intervenciones educativas para generar conocimiento, difundirlo y administrarlo. El campo profesional. Esto también es bien interesante. Nosotros como desarrolladores educativos podemos ser gestores en instituciones educativas de nivel, de todos los niveles, desde el básico hasta el superior, en áreas de innovación tecnológica aplicada a la educación, en centros de desarrollo social y cultural, agencias internacionales y nacionales para el desarrollo social y comunitario, en organismos de asistencia social, en centros de educación continua, en áreas de formación de recursos humanos. Entonces, si se fijan, el campo profesional es amplio, abarcamos distintos ámbitos, así como también lo trabajamos en el programa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, desarrollar programas y proyectos en cualquier nivel o modalidad educativa. ¿Qué entendemos como programas y proyectos? Programas de estudio, programas educativos, proyectos educativos que tengan que ver con necesidades particulares. Innovar estos procesos educativos que se dan en cualquier nivel o modalidad. Diseñar e implementar programas educativos de asistencia social en las ONGs, en organismos, en asociaciones civiles, etc. Implementar tecnologías en programas y proyectos educativos. Muchas escuelas, muchas universidades, por ejemplo, están ahorita subiéndose como a esta ola de la educación en línea, a esta ola del diseño de material multimedia. Entonces, este es un campo súper fértil para un desarrollador, para una desarrolladora educativa. Como docentes, capacitadores e investigadores, vamos a ir desarrollando también esas competencias en el diseño de programas de capacitación y el desarrollo de talento humano. Veamos el plan de estudios. ¿Cómo está distribuido el plan de estudios para lograr estas competencias que ya les mencionaba, el perfil de egreso, para insertarnos en esos en ese campo profesional y en esos ámbitos de desempeño? El plan de estudios curricularmente, ustedes también van a aprender a hacer planes de estudios, van a aprender diseño curricular y se van a entender ya desde otro enfoque, por ejemplo, esta tablita. El plan de estudios está conformado por 4 bloques. Y cada bloque tiene un número determinado de asignaturas con un valor determinado en créditos. Cada asignatura tiene un valor en créditos. Estas son las áreas curriculares, las áreas de formación. Está la básica común y la básica particular, la especializante y la optativa abierta. Estos son los créditos en cada una de las áreas, para sumar un total de 392 créditos, que son los que debe de los mínimos que cada estudiante debe de cubrir para poder egresar de la licenciatura. A lo mejor esto no nos dice mucho, pero lo que sí nos va a decir mucho es esta tablita. Esta es la ruta de formación y la malla curricular. Si ustedes se fijan bien, está dividida en 4 bloques. 4 bloques que no necesariamente son estas 4 áreas. Los 4 bloques están divididos en los ámbitos de desempeño. Entonces tenemos el primero, este naranja, que tiene que ver con lo escolar, la gestión escolar. El azul, que tiene que ver con los procesos de aprendizaje organizacional. Los procesos educativos que se dan en el ámbito más, en un nivel como más amplio, contextual, tiene que ver con lo sociocultural, que es el verde. Y finalmente el bloque que tiene que ver con la virtualidad o la mediación tecnológica en los procesos educativos. Si ustedes alcanzan a ver,
En la malla curricular y esta ruta de formación refleja justamente lo que hablábamos al inicio, esta parte de el perfil de egreso, del punto de partida del campo profesional y los ámbitos de desempeño. Abajo van a ver el eje de proyectos. Como les decía en un inicio, hacemos proyectos educativos desde que entramos. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a hacer proyectos, hacer intervenciones haciéndolas. Esto no lo aprendemos repasando lecturas y haciendo resúmenes. Esto lo aprendemos en el campo, yendo, observando, preguntando, entrevistando, diagnosticando, contrastando la realidad con la teoría, etc. Entonces, la columna vertebral que les decía es justo este, el eje de proyectos, a lo largo de toda la trayectoria en cada uno de los semestres. El programa tiene 10, perdón, tiene 8 créditos obligatorios de inglés que corresponden a un nivel. Y bueno, pues hay posibilidad de continuar con el inglés como materia optativa. Entonces, si ustedes se fijan, pues la lógica de la malla curricular tiene que ver con los ámbitos, tiene que ver también con los proyectos, los momentos de una intervención. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? El eje de proyectos. Si ustedes se fijan, el bloque, cada uno de los ámbitos corresponde a un bloque y cada columna es un semestre. El semestre non y el semestre par. En el caso del proyecto de intervención, lo llevamos durante todo un año escolar. Un año, no un semestre. El semestre no, trabajamos en el diagnóstico y la propuesta. Para en el semestre par, en cada uno de los ámbitos, hacer un plan y ejecutarlo. Un plan de mejora en función del diagnóstico, llevarlo a cabo y evaluarlo. Esa es la lógica de los proyectos de intervención en el eje de proyectos prácticamente en todas las carreras de UDG Virtual. Entonces, vamos a estar haciendo proyectos toda la carrera, desde el primer semestre hasta el octavo. Y vamos a aprender a hacer proyectos haciéndolos. El primer semestre vamos a hacer un diagnóstico y vamos a hacer una propuesta en el ámbito de lo escolar, para después, en segundo, hacer un plan detallado de una solución, ejecutarlo y poder evaluarlo. Cuando pasemos al siguiente ámbito, vamos a hacer lo mismo en un entorno organizacional, empresarial, ya un poquito fuera de la escuela. Vamos a hacer un diagnóstico también de un problema educativo en esa empresa, en esa organización, para generar una propuesta educativa y en el semestre par, en este caso cuarto, planificar, ejecutar y evaluar. Esa es la lógica del eje de proyectos, esa es la lógica, es lo que aterriza, lo que operativiza el modelo educativo de las competencias profesionales y lo que nos va a ir permitiendo desarrollar esas que justamente declaramos en el perfil de egreso. Entonces, bueno, aquí podemos ver los ámbitos de desarrollo educativo. Lo escolar, lo organizacional, lo sociocultural y lo virtual. Muchas veces en una realidad, en un contexto determinado, en una escuela, por ejemplo, podemos estar observando estos cuatro ámbitos o estas cuatro dimensiones del fenómeno educativo. En la malla curricular los separamos y sí, de alguna manera buscamos trabajarlos de manera independiente justamente para poder identificarlos, pero la realidad es tan compleja que podemos encontrarnos. Las cuatro dimensiones pueden coincidir en el mismo contexto. Y tendremos que saber delimitarlo a la hora de proponer, a la hora de diagnosticar y posteriormente de proponer y de trabajar. Entonces me voy a detener aquí.
Me voy a tener aquí un poquito para revisar o para retomar algunas de sus dudas, si tuvieran algunas inquietudes al respecto de lo que llevamos hasta ahorita. Pueden hacerlo vía chat o pueden levantar la mano y con gusto abro los micrófonos. No, no hay dudas. Muy bien, gracias, Alma. Bueno, voy a continuar. Voy a continuar. De cualquier manera, está el chat y en un momento más regresamos y seguimos viendo sus inquietudes o algunos comentarios. Entonces voy a volver a compartir la pantalla. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del proceso de admisión. Yo creo que ya seguramente por ahí revisaron en plataforma o en redes sociales ahí algunas fechas, calendarios. Pero bueno, no está de más, justamente porque estamos en ese periodo de registro, recordar aspectos importantes. Insisto, somos parte de la Universidad de Guadalajara y nos manejamos con las mismas fechas, con el mismo calendario escolar. Estamos en periodo de registro de solicitud de primer ingreso, todavía hasta el 29 de febrero, un día más porque es año bisiesto. Tenemos de chance para registrar la aspiración a las licenciaturas o a las carreras de UDG Virtual. Entonces, esto se hace en línea, se hace en el portal de UDG Virtual. Igual ahorita nos metemos rápidamente para que vean cómo, si tuvieran alguna duda. Esto hay que hacerlo a más tardar el 29 de febrero. El proceso de aspiración tiene un costo, sí hay un arancel. Igual lo pueden consultar en la página y hay que hacer ese pago que puede ser en línea o puede ser en una sucursal bancaria antes del 3 de marzo. El proceso de admisión y de selección tiene dos partes, una parte administrativa y una parte académica. Estos son requisitos como administrativos, hay que entregar documentación. Hay que entregar documentación que básicamente tiene que ver con su identificación y su comprobación de haber cursado el bachillerato. La documentación, la lista de esos documentos también viene ya ahí en el portal. ¿Y qué documentos se tienen que entregar? ¿Cómo y cuánto? Del 20 de marzo al 13 de julio. Si alguno de ustedes viene de, ya tiene estudios previos de licenciatura, una licenciatura trunca, en el área educativa, también es posible solicitar la revalidación o equivalencia de estudios. Esto también hay que hacer un trámite, hay que enviar un expediente y se entrega del 2 al 31 de marzo. Hay una comisión que revisa eso, revisa sus calificaciones, revisa el programa que estuvieron cursando, las materias que acreditaron, se hace un análisis de equivalencia y entonces se puede revalidar cierto porcentaje de sus estudios previos. Esto es posible. Y si alguno de ustedes está en esa situación, les conviene poner atención en estas fechas. En el caso de los centros universitarios presenciales, se hace un examen único, de manera presencial. Uno asiste a una sede, aplica el examen y, bueno, el puntaje que obtiene pues, se pondera y se considera para su ingreso. En el caso de UDG Virtual no hacemos un examen, hacemos un curso, un pequeño curso de 5 semanas que por un lado les permite a ustedes ver
¿Cómo es esto de estudiar en línea? ¿Cómo es esto de trabajar en una plataforma digital? ¿Cómo es esto de entregar actividades? Etcétera. Y a nosotros nos permite también identificar sus competencias básicas para el estudio en estas modalidades, que tienen que ver con gestión de tiempo, tiene que ver también con lectura de comprensión, con análisis, presentar información de manera organizada, etcétera. Entonces, no es un examen como tal, sino un curso que nos va a evidenciar de lo que son capaces de hacer, orientados al estudio en línea, a programas en línea, pero también a ustedes también les va a ayudar a afianzar estas competencias en caso que ya las tengan, y en caso de que estén un poquito por ahí flojitas, les va a ayudar a afianzarlas. Entonces, esto es como una especie de preparación, el curso de selección. Son 5 semanas, este curso dura del 4 de mayo al 8 de junio del 2020. Y el 27 de julio se publica el dictamen de admisión. Prácticamente para ingresar a UDG Virtual, ustedes tienen que cubrir con ambas partes. La parte administrativa, que tiene que ver con los pagos y la documentación que se va a entregar. Y la parte académica, que en lugar de examen es el curso de selección. Cubriendo esas dos partes, ustedes tienen el ingreso prácticamente garantizado. Este proceso de admisión está muy detallado en nuestra página, en udgvirtual.udg.mx, calendario de trámites, o pueden navegarlas en el portal Estudia en UDG Virtual, y ahí aparece ya una serie de opciones que tienen que ver con la oferta, pero también tienen que ver con el calendario de trámites. Decíamos que el dictamen se publica el 27 de julio y los cursos para 2020B inician en agosto, el 11 de agosto en particular. Los trámites que se realizan como aspirante para ingresar a UDG Virtual se realizan en control escolar. Control escolar, la coordinación de control escolar está en la sede del edificio Garibaldi. Igual en nuestra página pueden encontrar la dirección exacta. Casi en el centro de la ciudad. Es importantísimo que a la hora que ustedes realicen sus trámites como aspirantes, sus registros, que sus datos sean correctos, sobre todo su correo electrónico, porque va a ser el medio que vamos a tener para comunicarnos con ustedes, para darles claves de acceso a plataforma, para darles su correo electrónico institucional, para cualquier información que se necesite en cuanto a su proceso de ingreso, el correo electrónico será fundamental. Entonces, además, y un tip, además de que esté correcto su correo electrónico, asegúrense de que se sepan la contraseña, asegúrense de revisarlo de manera continua. Y aunque pareciera chistoso, pues sí, a veces nos pasa que no nos acordamos de las contraseñas y nos metemos al correo electrónico una vez cada 20.000 años, y entonces se nos pasa información importante que en un proceso de admisión no se nos debe pasar. Entonces, abusados con eso, sí están ya por hacer el trámite. Y bueno, tenemos siempre los medios para estar en contacto con ustedes y responder sus dudas, sus inquietudes, cualquier cuestión respecto a UDG Virtual, la oferta académica, el proceso de egreso, el plan de estudios, lo que sea. Está el Centro de Atención Personalizada. Una disculpa de nuevo. Los teléfonos los pueden encontrar en la página también, pero aquí están los teléfonos, el correo electrónico, un número de WhatsApp y el Facebook también. El Centro de Atención Personalizada y la coordinación de la licenciatura con una servidora
en Mezquitán, en la sede de Garibaldi, la extensión 18811 o 18911, con mucho gusto una servidora y el licenciado Everardo, también estamos para apoyarlos. Y bueno, pues eso es mi presentación, me regreso con ustedes para revisar sus dudas. Brenda, no escucho, más tarde pueden publicar el video en la página. Brenda, bueno, no escucha, pero le vamos a contestar aquí por el Messenger. El video incluso se los pasarán por correo electrónico a quienes se registraron. Incluso pueden solicitarlo al Centro de Atención Personalizada, en caso que no se hayan registrado, lo pueden solicitar al Centro de Atención Personalizada. No pude estar en la sesión informativa, no escuché, como en el caso de Brenda, y se los proporcionan con mucho gusto. Irma, ¿cómo se envían los documentos? ¿Por paquetería? ¿Qué pasaría si no llegan a tiempo y ya se realizó el pago? ¿Se envían por paquetería o se traen directamente a nuestras oficinas, a la Coordinación de Control Escolar? Por lo general es lo que buscan hacer. También me parece que se les da un formato de especial para digitalizar documentos. Esto también nos pueden apoyar nuestros compañeros del Centro de Atención Personalizada para aclarar la duda. Lo que pasa es, ¿qué pasa si no llegan a tiempo y ya se realizó el pago? Es la segunda duda de Irma. Si nos falta un documento, estamos escribiéndote y estamos llamándote para decirte, nos faltó un documento o algo no está bien. Entonces, el pago sí se puede reflejar, por lo general tarda 2 días en que el sistema ya refleje el pago. En el caso de los documentos, también se confirma, y si hiciera falta algo, si algo está mal, Control Escolar está intentando buscarte, localizarte para aclarar eso. Lo comento porque sí, por ejemplo, ustedes tienen que tomarse una foto en un formato específico para una credencial de aspirante y de estudiante. Entonces, cuando esa foto se manda en otro formato, en otro tamaño, Control Escolar dice, no, esta no me sirve porque hay que subirla al sistema. Entonces, no me sirve y sí, sí nos ha tocado estar dándoles lata diciendo, oye, si no me mandas la foto en este formato específico, puedes causar baja porque falta un documento y es importante que es la foto. Entonces, por eso les digo, por eso insisto en que sus datos sean correctos, su correo sea correcto y que lo revisen constantemente, porque si falta un documento, después de un tiempo, incluso ya ha iniciado el semestre y aunque hayan sido dictaminados o aceptados, se puede dar de baja si falta un documento. Pero siempre se busca estar en comunicación y avisarles en caso de que exista algún problema. Diego, ¿todos los alumnos son aceptados o sí hay rechazados? Sí hay rechazados. Yo les mencionaba hace un momento cuando hablaba del proceso de selección de la parte administrativa y de la parte académica. Hay que cubrir los requisitos. Los requisitos son aprobar el curso de selección con una mínima de 60, que esto es, si haces tus actividades del curso de selección durante las 5 semanas, lo vas a aprobar. Prácticamente quienes se quedan afuera fueron los que nunca entraron al curso de selección o los que no hicieron sus actividades, independientemente de la calificación que hayan obtenido en cada una de las actividades del curso.
También se quedan fuera quienes no entregan la documentación. Entonces, pues hay que cubrir esos requisitos, tu documentación, obviamente cubrir los aranceles y hacer las actividades del curso de selección. Cubriendo eso, prácticamente tienes el ingreso garantizado. Otra de las ventajas de estudiar en línea, en el caso de viaje virtual, es que no dependemos del número de salones ni del número de mesabancos para aceptar a los estudiantes. Entonces, eso nos permite tener mayor cobertura. Pero sí necesitamos cuidar estos aspectos administrativos y académicos para asegurar sobre todo una mejor trayectoria de quienes ingresan. Alma, licenciatura en Educación y Tecnología. Sí, sí, cómo no, Alma, hay que aplicar al trámite de revalidación. Revisamos en la comisión el programa de Educación y Tecnología, vemos cuáles son las materias similares y si puedes revalidar las materias. Entonces, hay que atender el calendario y enviar lo que se pide en ese proceso, porque luego nos entregan el expediente completo y ya revisamos ese caso también. Brenda, el video nos lo pasarán. Gracias. Ese yo lo contesté. Son dos pagos. Sí, efectivamente, Brenda también lo comenta. Uno de 360 y otro de 2,445. Sí, uno tiene que ver con el proceso de aspiración, tal cual, el registro como aspirantes, que es el de 360, y el de 2,445, si mal no me equivoco, ahorita no tengo la página abierta, pero en la página viene el arancel. El otro tiene que ver con el curso de selección. En el curso de selección van a tener un asesor, van a también interactuar con compañeros, es como si estuvieran haciendo un curso de su licenciatura, pero es como un cáliz, digámosle así. ¿Qué pasa con mis documentos originales? Se devuelven, Alma, si en caso de que fueras rechazada, pues se devuelven. Pero, insisto, si uno le echa ganas al curso de selección, si le dedica tiempo y hace sus actividades, pues prácticamente están dentro. Y es un curso sencillo, o sea, es revisar casos, analizar posturas de los autores, identificar ideas clave. Realmente no es algo súper complicadísimo. Entonces, lo que medimos más que nada es su capacidad de autogestionarse para estudiar en línea. Ah, Brenda, ok. Por lo general, el proceso de aspiración se paga junto con o sea, los 360 y el curso de selección se pagan en una sola exhibición. Realmente entra en el mismo periodo y va junto con pegado. No sé si alguien más tiene alguna duda. Insisto, toda esta información, todo esto en relación a los pagos, en relación a las fechas, a los trámites, está en nuestro portal. Igual, déjenme asomarme rápidamente y se los comparto para que lo identifiquen. Miren, incluso aquí está el banner, aparece el calendario de trámites, pueden dar clic en el banner y los lleva directamente al calendario de ingreso. Pueden ver las fechas que ya les mencionaba, dando clic a cada una de las ligas les va a desplegar la información y las instrucciones para cada cosa. Está incluso la guía del aspirante, muy detallada, sobre todo los pasos y procesos que hay que seguir. Entonces,
También pueden darle una revisadita para que conozcan más el sistema y que puedan revisar los trámites, contactos, etc. Excelente, Laura. Cuando se termina la licenciatura y se quiere uno incorporar a la maestría, ¿se vuelve a pagar el proceso de selección o entra uno directo? Es otro proceso. Más bien ya no tienes, por ejemplo, que entregar, que hacer un curso de selección. Ya cada maestría, dependiendo, tiene sus procesos de ingreso, pero, y sus requisitos. Por ejemplo, estar titulado es uno de ellos. Entonces sí tendrás que terminar la licenciatura, titularte y entonces sí aspirar a una maestría. En UDG Virtual tenemos 6 maestrías, si mal no, no, 8 maestrías, 8 maestrías. Entonces también es una opción para continuar formándote. Sí, tienes razón, Laura, hay que estar pendiente del spam o del correo no deseado. Sí les recomiendo que lo que tenga que ver con UDG Virtual lo marquen para que les llegue a su bandeja de entrada o se fijen también en su bandeja de spam para que no se les vaya información importante. Brenda, pues revisamos tu caso en relación a tu certificado de bachillerato. Hay que ver cuál es el o de dónde viene y cómo podemos hacerle. Si quieres, desde el CAP nos pueden orientar en ese sentido de tu certificado, o me escribes directamente a mí. También en la página viene mi correo y con gusto revisamos tu caso en control escolar. Para cursar la maestría se debe contar con título y cédula. Depende, en la Universidad de Guadalajara sí tienes que contar con el título al menos. Pero bueno, poco a poquito, Alma. Entonces, con calma y llegamos hasta el doctorado. Diego, mira, hablas del campo laboral docente. ¿Puedes desempeñarte como docente? Aquí sí es importante, si tú estás buscando desempeñarte como docente en educación básica, vamos a depender siempre de las convocatorias y la normatividad. Hay ahorita muchos cambios en el aspecto normativo en cuanto a la SEP y en cuanto al ingreso al sistema educativo. Entonces hay que pues irnos con cuidado. En este momento, y sí es importante que yo lo mencione, si tú fueras egresado titulado en este momento y bajo las condiciones de las convocatorias anteriores, no podrías tú ingresar a una, o no podrías tú aspirar más bien a una plaza como maestro de educación básica, porque la secretaría en esa convocatoria solicita que tu título o el nombre de tu carrera aparezca en un listado que ellos tienen. Entonces, lo que estamos haciendo en UDG Virtual, en el programa en particular de la Licenciatura en Desarrollo Educativo, es gestionar, al menos a nivel Jalisco, que la Licenciatura en Desarrollo Educativo aparezca en esa lista. Entonces, estamos buscando eso y esperamos pues tener buenos resultados este mismo año. De hecho, ya esta semana tenemos una reunión para revisar con un comité toda esta parte y esta normativa, pero sí dependemos obviamente mucho de las convocatorias. En nivel medio y superior es posible. De hecho, cada oferta laboral, cada institución pone sus condiciones. Ya a nivel medio y medio superior no se ajusta tanto como a esta parte de la educación básica por su obligatoriedad y, digamos, como el control que tiene pues la Secretaría de Educación Pública en
esta parte de educación básica. El nivel medio y el nivel superior es muchísimo más sencillo ingresar con un perfil como estos, como docente. Pero también ustedes se van a dar cuenta que desarrollan otro tipo de competencias, más allá incluso de la docencia. Pueden ser consultores, pueden ser asesores, evaluadores. Hay egresadas que están emprendiendo su propio negocio de consultoría y capacitación especializada a empresas en función justamente bajo esta lógica. Identifico cuál es tu necesidad o tu problemática y gestiono y facilito una solución que se adapte a tus necesidades. Entonces es muy interesante también explorar otros campos propios pues, del desarrollo educativo. ¿La licenciatura en educación cuándo la van a convocar en UDG virtual? No entendí tu pregunta, Brenda, en relación a la licenciatura en educación. Erika, no te preocupes, se les va a enviar el video de la sesión a quienes no pudieron estar y o llegaron un poquito tarde y se perdieron alguna información. No sé si viera por ahí alguna otra duda, otro comentario. Bueno, pues les agradezco mucho, quisiera agradecerles mucho su tiempo, su presencia, su interés en la licenciatura en desarrollo educativo, su interés en UDG virtual, su interés por estudiar también en línea. Gracias por este ratito y yo me pongo a su disposición. Ya sea vía correo o en mi extensión, cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto vamos a estar aquí a la orden. Esperamos verlos en agosto, ya como parte de la comunidad UDG virtual. Será un placer poder tenerlos y acompañarlos y aprender juntos. Me despido, muchas gracias por su asistencia, que tengan bonita tarde.